Pues hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues madre mía, no puede ser. Vale, estoy jugando otra vez al Killzone. Y madre mía, ¿lo he matado? No me lo puedo creer. ¿Qué? Madre mía. Qué chillido más raro me ha salido, pero bueno. Bueno, pues estoy otra vez en el Killzone. La verdad es que hace bastante que no juego. O sea, yo creo que el último vídeo que subí fue la última vez que jugué. Porque eso, estos días no he tenido mucho tiempo y tal. Y bueno, pues. Pero bueno, la verdad es que estoy bastante. O sea, tengo bastantes ganas de que me revivan. Venga. Había mucha gente por ahí. Que alguien me reviva, por Dios. Hola. Estoy aquí tirando en el suelo, ¿eh? Hala. Muy bien. Así me gusta. Compañeros que ayudan, jolín. Madre mía, he matado a alguien otra vez. Y bueno, pues eso. Tío, aquí las explosiones matan demasiado. No es normal, ¿eh? Bien, vale, todos los médicos están muy lejos, así que vamos a reaparecer en el punto este. Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale la partida. Quiero ver si algún día de esto subo otro vídeo de zombies con Vengador, ¿vale? Porque sí. Y con un poco de suerte subo con otro amigo también, ¿vale? Así que a ver si tengo un poco de suerte. Y oye, que mato a mi amigo. No sé si eso es posible. I'm reloading. ¡Ey! Muere. ¡Anda! Es un robot de reanimación. Ojo, granada. No tengo ni idea de las armas de este juego todavía, ¿eh? Venga, chaval. Nos estamos montando aquí una fiesta de, en plan tiroteo en el pasillito este. Madre mía, chaval. No es ni medio normal. Y voy a morir ahora. No, me he escapado. Es que el problema es que en cuanto nos vengan por detrás. Iba a decir que, bueno, que el problema es que en cuanto nos aparten un poco del hueco ese, con una granada tal que salimos todos, pues, madre mía, debería salir de aquí, ¿no? Pues en cuanto nos sacaran del hueco, la íbamos a liar. Pero bueno, vamos a ver, voy a ir por aquí. La verdad es que no me conozco los mapas. Madre mía, chaval, qué suerte he tenido. No sé si han hecho algo porque antes me daba la sensación de que no mata, o sea, que las armas no mataban. Pero bueno, vamos a ver. Madre mía. Vale. Pues eso, me da la sensación de que solo mataba con las granadas y tal, que las armas no hacían daño, pero se ve que mis impresiones eran incorrectas. Me da la sensación de que llevan las armas muy bajito, ¿sabes? Porque si te fijas, voy como. O sea, llevo el arma a la altura de su trasero, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. O eso que mi personaje es muy bajito, ¿sabes? Esa es otra. Dios mío, estas cosas son espeluznantes. Este es el sol. Hemos encontrado un mapa del sol. ¿Alguien necesita un mapa del sol? Ahí va, iba yo pensando en las musarañas. Iba pensando en los mapas del sol. Hay que ver. Qué mal, tío. ¿Para qué quieren un mapa así? No sé. No entiendo. He de decir que tampoco he jugado nada de la campaña de este juego. O sea que, vamos. Yo fue venir a jugar directamente al multijugador y este muere. Muerte en equipo y ayuda, o sea que no le matan bien. Madre mía, oye, este sitio no está mal. Vaya por Dios.
¿Y ahora qué? Madre mía, pero... Ah, vale, que había más. Digo, jolín, le estaba disparando y no, no, no muere, no muere. A ver. Yo es que me he perdido ya. He salido en otro lado y ya no sé dónde estoy. Vale, sí, por aquí, por aquí. Aquí es donde yo iba a mi super pasillo con el mapa del sol. Aquí no se rompen los cristales. Muy bien. Madre mía, las granaditas. No, sí, claro, ha sido eso. Venga, si ha sido una granada. Ha explotado todo. A ver, ¿dónde estoy ahora? Estoy aquí en esta cosa. La verdad es que el juego, dentro de tal, me gusta bastante. Está muy chulo. Madre mía, se ha asustado y vamos. Vamos, que nos vamos. A ver, esta es la puerta cero. Pues por aquí. Están aquí todos atrincherados. Atrincherados. Tío, es que la gente no se muere ahora. Me matan todos con la Breacher. Debe ser un arma buena. Yo no tengo orikines ni cosas de esas. Por lo general soy bastante egoísta en ese sentido. Tu facción ha perdido. Madre mía, qué rápido hemos pillado, ¿no? Madre mía, hemos pillado demasiado rápido, en mi opinión. Madre mía, lo ha matado. No sé ni a qué mapa he votado, ¿sabes? Como no tengo ni idea de nada, pues... Botas al azar y... 11 bajas y 9 muertes, madre mía. No me lo puedo creer, he acabado en positivo. En positive. Bueno, pues venga, esta parte... O sea, pues ahora en un momento... Nos volvemos a ver. Y pues bueno, subimos 2 partiditas. Hasta ahora. Pues hola, ya estamos de vuelta en este mapa que... No sé cuál es. Creo que no he jugado nunca en este mapa. Ah, no, sí. Vaya que sí he jugado en este mapa. Porque ese tío tiene la máquina de muerte ya ahí. Madre mía, no se quería morir, ¿eh? Madre mía, la gente tiene un sensor o algo. A ver si alguien me reanima y si no, pues nada. Nada, 3, 2, 1. No, yo creo que hemos pillado a todos, fíjate por dónde. Todos los que estaban en esa zona. Quiero decir. Venga, madre mía. Bueno. Perfecto. Aunque no lo haya matado yo. Madre mía, las arañitas estas. ¿Cómo me tocan la moral? Bueno, me dijo Vengador que los escudos estos, la gente se ponía a campear y tal. Pero a mí me parece que no es tan... O sea, que no es tan fácil campear con eso. O sea, te puedes poner una skin y tal, pero, o sea, que tampoco aguantan muchísimo, ¿no? No sé, me da la sensación de que no aguantan tanto como para ponerte en plan... Madre mía, hasta todo esto lleno de gente ahí medio muerta, ¿eh? Pues no está, no está. A ver, voy a usar más mis objetos. Madre mía, tío. No sé si salió. Oh, tío, me la ha clavado. La lanza muy bien. Y vamos, que no podía hacer nada. Vamos a ver.
Este mapa, pues eso, he jugado unas cuantas veces. No muchísimas, pero. O sea, es el mapa que más he visto, por lo que he visto vídeos en YouTube y tal. Pero vamos, que tampoco te creas que he jugado aquí. Una pasada. ¡Ey, por detrás! Madre mía, cuando me he dado cuenta de que nos estaban disparando por detrás, ya era tarde. Ya era tarde. Vamos a ver. Web. Uy, he caído como a cámara lenta, ¿no? Calla, hombre. No se muere, no se muere. Lo habéis visto, pero si le he clavado todas las balas. Que te calles, hombre. Dios mío. Voy a buscarle y le voy a silenciar porque me está tocando un poco la moral. Es que no sé quién es. Que te calles, leche. Shh. Hombre. Así mucho mejor. Madre mía. Muy bien. Uy. Doble, doble salvador. He matado a dos. No, no. No te vengas arriba. Que solo has matado a uno. Uy, este sitio me da miedo. Me recuerda a una parte, a una zona del Battlefield que se cae todo hacia abajo y muero aplastado. Y no, no lo sé por experiencia. Que conste. Conste en acta. Vamos a ir por aquí. Tío, no hay nadie en el mundo, ¿qué? Estoy solo. Estoy solito. Ven, tío. Venga, si le pillo. ¡No, no, no, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas! Me mata el otro. No vengas, no, no, no vengas. Madre mía, yo qué quería decir. Quería, en plan, bueno, pues les pillas por la espalda, los matas a todos, pero no. No les pillas por la espalda, te matan. Y eres poco feliz. Madre mía, ya me están reventando. Robot, a matarlos a todos. A ese escudo era malo, o sea, no sé qué hacía el colega ahí cubriéndose. ¡Hola tú! Ya están los tíos invisibles. Ya estamos haciéndonos invisibles. Tío, o sea, aquí se suben niveles muy rápido, creo, ¿vale? Pero un tío que esté en mi nivel 1325. ¡Jolín, qué pesado! ¡Hala, hala! Muerta cubierto. Ah, le he matado yo. Genial. Ya tenemos robots de estos torretas voladores. Madre mía. Madre mía. Yo quiero que mi equipo gane, ¿vale? Es mi idea. Lo están pillando aquí. Que da gusto. Y lo peor es que luego nos atacan por detrás. Bueno, si no era con la. Ah, era el robot amigo. Por Dios. ¿Cómo podía estar tan ciego? Ha sido el robot amigo, no el hombre. Bueno, sí es verdad que me han reventado bastante rapidillo. Pero bueno, ahora. Madre mía. Muerte en equipo. Tu nano escudo se ha destruido. Muerte en grupo. Eso ya es el siguiente nivel, la muerte en equipo, ¿sabes? Es que me da cosa que haya alguno aquí. Mírale, 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 mírale. ¿Qué dice, hombre? ¿Una torreta? ¿Dónde hay una torreta, tío? Ahí en medio, ya la veo. No sé de dónde estamos apareciendo. ¿Por
que están poniendo los escudos tan rápido. Porque tenían antes abierto otro frente. Venga, que pillas. A ese le he dado, está tocado. ¡Pero que alguien lo mate! ¡Hala, tío! Era muy fácil. O sea, solo había que dispararle un poquito más, ¿eh? Aquí, que le están reventando entre dos y no lo matan, hombre. Hombre, habráse visto. Semejante. Y no hay manera de que cuando te viene un tío contraatacarle, o sea, por delante, contraatacarle como en el Battlefield, estaría guay. Porque siempre que intento matar un tío por delante en el Battlefield me acaba matando, ¿eh? Y esas cosas. ¡Holo, holo, holo! Siempre viene un cerdo por detrás. En este caso debe ser este porque ya tres muertes. Me ha matado tres veces y yo a él una. Pero vamos, que este es el tío que me mata por detrás. A ver, aparezco aquí donde las plantas. ¡Pero matad a ese! ¡Caray! Y el otro disparando con... Mira cómo se esconde en la esquina el mamonazo. Vale, volvemos a salir aquí. ¿Eh? ¿O han cambiado el punto de reaparición o algo? Es que me da la sensación de que llevan las armas demasiado abajo. ¡Oh! ¡Qué fail! ¡Qué retrasado, tío! Muy bien. Lo tengo merecido por retrasado. Vamos a ir por aquí. Chanananan. Chan chan. Chanananan. Vamos a ir por aquí. He visto un tío. Muere, muere, muere. Eso es. ¡No se muere! ¡No se muere! Eso es, tranquilito. Tú, es que me pongo nervioso. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, este es bueno, ¿no? Yo soy de los de disparar primero y preguntar después. Misión no conseguida, hemos perdido. Sí, tiene pinta, ¿no? Tu facción ha perdido. Bueno, hemos perdido las dos misiones. Hay que ver. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo del Killzone. Ahora cuando salgan mis estadísticas, pues lo dejamos para que yo me dé cuenta que no soy tan manco. Y bueno, pues eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, puedes suscribirte y tal. Y bueno, pues te invito a darle a like. Y bueno, pues un saludo y hasta la próxima.